Ordenó la Molina, Faciuto da Silva, comenzó el clásico. Daniele con el Chacho Caudete, este con Ordóñez. Bien tirado a la derecha está Cardetti por ahora. Le quitó la pelota a Luján. Marca Cardetti. Cubre con la cola Luján, juega para Rocha. Ese es el loco Alfredo Jesús Berti. Otra vez Luján. Otra vez Rocha. Toda la vuelta, sí. Es para Franco. Rocha. Mancito. Lo hostigaba Daniel Rocha, que mete pelotazo largo para Herc. Intentaba jugar con Manso. Los primeros silbidos del partido. Luego da Silva y cabezazo de Barrela. Se viene Cardetti. Nos sacó de la bulia Cardetti. Cristante sobre el final. Aquí está da Silva. El cabezazo de Barrela al medio. La aparición de Cardetti no podía. Rocha. Sencillo para Cristante. Carbonari le pega mal. Otra vez el petaco largo. Salta y gana Rocha. Faciuto. Da Silva para Caudete. Le pega el Chacho, le pega el Chacho. Otra vez el Chacho. No le pudo dar. Había dado el rebote Cristante y el Chacho que se lo quiso comer. Literalmente. Aquí está la jugada. Muy buena. De Da Silva para el Chacho. El rebote que da Cristante. Y otra vez Caudete. No pudiendo darle bien, pero fue buena. Hubo de revolcarse por dos veces consecutivas Cristante, que ahora saca. Salta Jiménez, Saldaña, roba Cardetti. Saldaña con Manso. Había falta sobre el número 10. Lo volvió a toquetear Daniele. Es el quien va sobre el diminuto jugador de Newell's. Se levanta, se adelanta Franco a buscar el cabezazo. Se reedita el duelo con Carbonari ahora en el área de central. Tocaron hacia atrás con Berti. Ahora sí lo buscan a Franco. Salta Robarrena, gana Franco. Le quedó a Luján, metió centro. Atención con Sergio, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Central 1-0. Quiere salir de contraataque Newell's. No podían con Herc. Está Rocha en el piso. Está golpeado. No se recupera el brasileño. Sale ahora con Facito. Se arma. Gira y va. Gira y va. Se viene Da Silva. Cardetti y Arrobarrena están expectantes. Se está cerca Facito. Da Silva que quiere armar. Da Silva que se cerraron todos. Viejo. El toque es para Arrobarrena. El toque atrapa a Facito. Faciuto a los 20, pone las cosas 1-1. Barrela. Barrela que la tiene. El toque es para Caudete, el toque es para Barrela. Se viene Barrela, se viene Barrela. Encara el Tano, gana París. Quita la Silva, Barrela, el toquecito corto. Se viene bajo Robarrena, le pegó el rebote. Casi gol en contra de Rocha. Una muy buena jugada. Le pegó el Vasco sobre el final. Aparecía Rocha lesionado y todo. Y casi se pone 2-1 el partido. Ahí está el rebote en Rocha que no da más. Ingresa Crosa con el número 15. Se vendrá el córner, le pegó el Polilla. Salta Carbonari, le queda Daniel el rebote. Hay nuevo tiro de esquina, la pasa mal, no sé, la pasa mal. A la carga Barraca va a centrar y con cierto desorden, pero la pasa mal News mientras la Molina lo reta a Daniel y déjame de molestar, le dice Manso. París. Herc. Viendo. Le pega largo buscando
Le salga de Ordóñez, va a llegar Jiménez, le pegó Jiménez. Aquí está el pelotazo para Bruno Jiménez. Se acomodó, le dio con alguna dificultad. Había controlado a Bondancieri. Salta y gana Caudet. París. Gira y viene París. El toque es para Liendo, lo marca arroba Barrena, le quita arroba Barrena. No, sigue Liendo, sigue. Uy, qué mal lo trató Barrela para Amarilla, esa fiera, ¿eh? Qué mal lo trató Barrela a Liendo. Va a llegar primero Liendo. Se recuperó el 8. Juegan para París, valiendo por la derecha, por el medio va Mancito, el toque es para Herc, marca Chávez, gira Herc, le pegó Herc. Pero se fue sobre el costado, no inquietó a Bondancieri esa pelota. París buscando la Herc, cubre bien, le gana a Chávez y en la media vuelta se va a desviar ese remate. A Bondancieri estaba tranquilito, peligroso ese Herc, ¿eh? Se viene Carbonari. Buena pelota para Caudet, de primera para Da Silva de pechito para Cardetti, se acomoda Cardetti, le puede pegar, le pegó Cardetti. Viene el 1, bien Cristante seguro. Pero fue una muy buena jugada, ¿eh? De primera Caudet, de pechito Da Silva. Cardetti que lo deja atrás a Franco y después le pega. Exigiendo a Cristante, no obstante. La hace sencillo el arquero. Daniele con Barrela, Barrela con Da Silva, le queda Cardetti, se acomoda, gira Da Silva, Da Silva por arriba, le pegó mal finalmente el Polillita, era buena la intención. Mira y le pega Da Silva, se va muy desviada esa pelota. Desde otro ángulo, Da Silva. Boazo. Están jugando mal con ganas. Da Silva. Buena pelota. El Polillita por fin. Aparece el Chacho. Va Boazo por el medio. Está Cardetti. Metió el centro. Boazo le quitó Luján. Viñas tú. Se viene Jiménez. Encara Jiménez. Sigue Jiménez. Falta de Carbonari. Atención que está amonestado. El petaco lo va a tener que expulsar. Por doble amonestación, la hizo bien Jiménez, se la veía venir el petaco Carbonari. Se queda con uno menos, se le puede complicar a Central. Jiménez adelantó, va a llegar primero él que el número 2 que se larga. Da la impresión de que no lo toca, a ver desde acá si la falta existe. El petaco dice que no, le cruza la pierna, la falta existe. ¿Qué va a hacer? Todavía feliz el Tano, y una buena actuación, y un muy lindo gol, le va a pegar Berti, el centro de Berti, le quedó Liendo que le pega, desviado. Una pelota difícil la de Berti, al segundo palo el rechazo del recién ingresado Loisborg, y después Liendo que le pega, muy desviado. Se viene Saldaña, Luján metió el centro, Chávez, le queda para Saldaña, insiste Newell's, la pasó por arriba, el toque para Luján, la devolución, atención con esta, viene Jiménez, no pudo conectar, si Bondancieri asegura, estuvo cerquita, fue peligrosa esa. La devolución para Saldaña, el toque buscándolo a Jiménez que pica bien habilitado, ganando la espalda de Chávez, pero no puede conectar, los dos fueron arriba. Saldaña. Daniele que lucha y gana. Y se viene Daniele de buen trabajo también. Insiste, Daniele está muy solo, ¿eh? Tuvo que esperar, no la pudo sostener. Berti, el toque atrás. Franco, atención que roba Mancelatesi, atención con esa Da Silva, el toque para Mancelatesi, llegaba con lo justo, Crosa. Casi se produce el error anunciado, ¿eh? El que comete un error
El que se duerme, lo duermen. El que se duerme, lo duerme, la tiene Da Silva. Va Ordóñez, le gana la espalda a Saldaña, sigue Ordóñez, la hizo bien, le roba Saldaña, insiste Ordóñez, la hizo bien. El centro de Da Silva, atención, el cabezazo de Boazo sobre la línea. La sacaron entre París y Crosa, y ahora es saque de arco. Sobre la línea la sacó París, se le colaba ese cabezazo de Boazo, sale Cristante, no llega y Boazo que gana, incómodo con París, ahí están Crosa y París. Observen, va a ganar Boazo, no fueron con convicción, no fue con convicción París tampoco, pensando que Cristante lo salvaba. Se viene Guiñazú, hubo falta contra Guiñazú, tiro libre para Newell's. Estuvo cerca de quebrar este abúlico empate. Boazo se adelanta a Newell's ahora. Acomoda Berti. Va Crosa. Va Franco. Va Luján. Va Jiménez. Va Herc. Va París. Van todos. Le pegó Berti. Salta y gana Franco. Anticipaba Quintana, la pelota se va desviada. Qué difícil que es Franco, gana en lo alto, mete ese cabezazo para que aparezca Quintana incómodo, hostigado. No consigue darle dirección a esa pelota en el contraanticipo. Ahí llega Quintana, la controla Bondancieri. Crosa. Jiménez, se le juega. Entramos en los últimos 5 minutos de juego. La gente trata de alentar y tener su propia fiesta en un clásico anodino en este segundo tiempo. Aburrido en este segundo tiempo, plomífero en este segundo tiempo. La gente quiere ganar en la lucha de gargantas, en la lucha de tribunas, aun cuando no se pueda dentro de la cancha. Saltan todos, revolean los pañuelos, las sombritas, las remeras, todos. En los últimos minutos les queda bien a todos. Los que están dentro del campo, este empate, Arroba Arena, que se toma algún tiempo para ir a hacer el lateral. Lo va a buscar a Da Silva. La tiene el Polilla. Viene el Polilla. El toque del Polilla para Arroba Arena. En cara Arroba Arena. Puede ser Arroba Arena. El centro. Saldaña. La más clara del segundo tiempo. Una fantástica maniobra del Polillita Da Silva. Tocó para Arroba Arena. Encaró el Colorado. Metió el centro. Y Saldaña sobre la línea antes que Coudet. La más clarita del segundo tiempo, insiste, central en los últimos minutos en busca del milagro. Viene el centro de Boazo, va a buscar, se pasó de largo a Arroa Barrena, no saltó. No se despegó del piso, que cerquita estuvo. Ahí está la jugada desde otro ángulo. Encaró muy bien y metió centro, no se tuvo fe para pegarle, estaba muy tapado. Llegó Saldaña con lo justo. ¡Qué susto, viejo! Saldaña con Luján. El toque de Franco, insiste Quintana, la paró para que salgan los jugadores de central. Da Silva. Hasta ahí fue a marcarlo el flaco Franco. Qué buena tarea también. Final del partido. Final del clásico. Así acaba de determinarlo. La Molina se saluda con los jugadores. Han concluido los segundos 45 minutos, aburridísimo esta segunda parte. Empataron, gol de cerca a los 13, a los 20 igualó Fasciuto. El clásico rosarino terminó 1-1.